Da conexão surge o fenômeno. Algo acontece de si mesmo. E não é preciso acelerar. Relaxe. Solte o incrustado para, finalmente, dar a luz. सालों से कई लोगों को पूछता आ रहा हूँ। एक और मॉडर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस लोग कहते हैं कि पहाड़ों में जान नहीं होती। गूगल और चैट जीपीटी भी यही कहते हैं। दूसरी ओर बड़े बुजुर्ग या अनपढ़ आदिवासी और पुरानी संस्कृति साउथ अमेरिका के इंका से लेकर जापान के शिंटो तक और हमारा जैन धर्म भी पहाड़ों को जीवित मानता है। Imagine a learning space where there are neither teachers nor students, neither textbooks nor blackboards, no fixed timetables to follow, no boring lectures to endure. Imagine a space where you are free to unlearn and learn. Visualize an environment where there is no race to finish a lesson, no exams to sweat over, and no competition to beat. Rather, only co-learners to lift each other up. No somos individuos, se nos han construido como individuos. Podemos creer que somos individuos, podemos luchar por los individuos que creemos que somos, pero no podemos serlo mientras sigamos siendo humanos. Como humanos somos nudos de redes de relaciones. Entonces cada uno de nosotros, cada yo es un nosotros. Hay varias lenguas indígenas que lo expresan esto de una manera muy bella. Los tojolabales en Chiapas no tienen palabras para yo y tú. Tienen solamente varias formas de nosotros y se la pasan nosotreando. Queremos como visibilizar el trabajo que ha tenido el semillero a lo largo de estos años, pero no solo a través de las prácticas, ¿no? O sea, de lo que hacemos y así, sino a través de las voces de la gente que han ido colaborando y construyendo el espacio. We realize that it's not enough to have perspectives, but perspectives need to get translated into action. And that's when we started different projects. Projects addressing child rights issues, gender-based violence, ecological issues. We felt we need to create alternatives, models, and along with changing mindsets. We'll be right back.
¿qué es el corazón del Mushu? Un ADN en común, que es el amor, la vida. El amor y la voluntad que le ponemos a cumplir nuestros sueños de niños. Compasión, la escucha, la alegría. Conectar la cabeza con el corazón. A vivir desde el amor. ¿Late? Es constante. No se necesita pensarlo, ¿no? Sino sentirlo. Es pura vida. Es un acto de amor a la humanidad. Es el núcleo de energía y amor que irradia por todos quienes conformamos esta maravillosa red. Que alimenta, que cuida, que purifica y que acciona para que todos sus miembros nos mantengamos vivos y con sueños hechos realidad. El corazón del Mushu es cada uno de nosotros. Somos los hermanos entrelazados con los hilos sutiles de la vida.